Hello, good evening. How are you today? Hello. Guys, good evening. Buenas Evening. noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas noches. Hola, Julito, ¿cómo está? I'm very good. I'm very good. Okay. More, how are you today, More? No, More no me va a escuchar porque no se ha puesto los audífonos. Alejandra, how are you? I'm fine, teacher. Okay, Ale. Vane, how are you, Vane? Hello, teacher. Hi, how are I'm you? fine. Okay, very good. Carlos, how are you, Carlos? I am okay. Excellent. Rosemary, how are you today? Good I am evening. fine. Good I am evening. fine. Good evening. Krista? Hello, Krista. Hi, how are you today? Hi, teacher. Are you ready for the class? Yes. Yes, very good, very good. Where are you in the platform right now? Finish. You finished the platform? Yes. Excellent. Did you get the certificate? No. Not yet. Okay. Not yet. But did you do the final test? No. Not yet. Not Okay. yet. What did you finish? ¿Qué parte es la que has terminado? Five parts. Toda la parte cinco. Yes. Oh, very good. Very good. Alejandra y Carlos ya terminaron la parte cinco. Yes. Yes. ¿Los demás? ¿Qué me cuentan? Ya ¿También? terminé. Ya terminada. También. Eso, súper, súper bien, súper bien. Vaya, hoy vamos a hacer un poquito sobre la parte 5, que es la última parte que vamos a repasar ahora. Hay varios que todavía quizás están, bueno, ahora vi a alguien, no sé quién es, que preguntó por ahí, pero no le he podido contestar porque íbamos a iniciar casi la clase. Pero veo que van por la 4 todavía, ¿verdad? Espero que ya podamos avanzar un poco más, porque ya no tendríamos que estar en la 4, ¿verdad? Para los que se encuentren en la 4, hay que correr lo más que puedan. Y estamos ahorita en la 5.10, es lo que hicimos el día de ayer. Y hoy, bueno, después de la 5.10 está un video que lo voy a presentar ahorita, ¿verdad? Buenas noches, ya se incorporaron varios. Hello, hello, welcome. Welcome, everyone. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Very good, very good. Ok. Estoy presentando pantalla, ¿verdad? Y por ahí pueden ver el video de lo que sigue de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Entonces dice, War Power Activities. He's playing tennis, ¿ok? Activities. ¿Qué actividades están realizando ellos según el video? Vamos a presentar pantalla. Vamos a ver, repeat after me. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Ride a Play bike. tennis. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Run. Run. Swim. Swim. Take a walk. Take a walk. Dance. Dance. Drive. Drive. Go to the movies. 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 Shop. Shop. Read. Read. Se dice read, no se dice red, ¿verdad? Read. Read. Study. 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 La S. Watch. Study. 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 Watch television. Watch television. Watch television. Watch television. Watch television. Watch television. Si yo le pregunto a ustedes, what is he doing?
what? Esa es la pregunta general, ¿sí? Es la pregunta que se utiliza cuando usted quiere preguntar qué está haciendo, ya sea él o ella, o ellos, ¿verdad? Solamente que si fueran ellos, sería what are they doing? What are they doing? Ajá, para los plurales es are siempre. Vale. Entonces, what is he? Aquí va el he porque es un él, ¿verdad? Vamos a colocarlo con otro color para que usted vaya viendo la diferencia. What is he doing? En la número uno, what is he doing? Ajá, ¿qué está haciendo? He's playing tennis. Ajá, he's playing tennis. Recuerden que estuvimos viendo parte de esto en la clase de ayer. He is más el verbo con ing, ¿verdad? Para decir el continuo, ¿qué está haciendo? Mi familia está cocinando, mi hermano está lavando, mi hermana está leyendo, etcétera. ¿Verdad? Esa actividad ustedes la hicieron en clase. Entonces ahora vamos a practicar algunos verbos con esas actividades. ¿Sí? Entonces, la número dos. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Es un él o es ella? Es ella. Él. Bueno, parece medio niña y medio niño, ¿verdad? Parece bonita. Le veo, creo que tacones, no, y cabello largo. No. Bueno, digamos que varón. Digamos que varón, ¿verdad? Es varón con la gorra para atrás. Ah, es varón con la gorra para atrás. Ok. Sí, por eso es que se le ve como cabello, pero no, es varón. Bye. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? What is he doing? Esta se dice doing, no doing. Doing. Ajá. What is he doing? Ahora dígamelo usted. Él está riding a bike. No, no se puede decir ride a bike. Estamos preguntando con ing. Reading. Este es reading. Este es writing. Entonces la oración sería he's writing. Bueno, iniciamos con capital letter. He's riding a bike. He's riding a bike. El verbo ride cambia a riding. Writing cambia a writing. ¿Estamos? ¿Sí? Vaya, número dos. Run. ¿Cómo sería la pregunta? Vaya, ahora que ya voy a hacerles la última y luego ustedes las empiezan a escribir y a dar las respuestas. Vaya, ¿cuál sería esta última? ¿Cómo es la pregunta? Este sí es una chica. What is she doing? ¿Verdad? What's she doing? Aquí ya cambió para she. Cambió para she porque ya estamos hablando de una chica. Permítanme, vamos a colocar color verde. Aquí sería She is running. Salió encima, permítame. Running. Bueno, aquí sería she. Vale, entonces, she is, ¿cómo sería la respuesta? She is running. Ok, puede decir she is o puede decir she's. Running. La U siempre se pronuncia is como running. Una A. Running. Ahora, ustedes hagan las preguntas. Primero lo vamos a hacer escrito y luego van a hacerlo oral, hablando. ¿Ok? Vale, hagan las preguntas de todos estos en su cuaderno y las respuestas. Pueden hacerlo con contraction, ¿sí? Pueden usar contractions. Ya sea en la pregunta o en las respuestas se pueden utilizar contractions.
Jason, Jason, de que igual que este, ella está walking. Yo no siento nada. Take out. 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 Ahí está. Ahí está. What is in the chino? Jeez. Ella está. Ella está. Dar un paseo. Mira. Darle un paseo. Es que lo veía. Struggling. She's struggling. She's struggling. Struggling. Ya está. Dando un paseo. El verbo es el que cambia a ing form. You change the verb. If it is ride, you change it to riding. If it is run, you change it to running, etc. Kelly Guerrero. Se nos durmió Kelly Guerrero. No, estoy haciendo las oraciones. No me he dormido aún. ¿Cuántas eran, teacher? De todos los verbos que están acá. Ah, ¿de todos? Sí. Ah, ok. No se les olvide cambiar. Al final llevan ing. Los verbos como shop, les voy a explicar un punto clave acá. Los verbos como shop y dance
son verbos de una sola sílaba que tienen una consonante, vocal, consonante. O consonante, consonante, vocal, consonante. Siempre que sea así, usted tiene que duplicar la última letra. Yes. Por eso es que run se le colocó dos N's. Igual será con shop. ¿Qué otro verbo se parece así? Que tiene consonante, vocal, consonante y es de una sola sílaba. ¿O tiene consonante, consonante, vocal, consonante? ¿Cuál otro? Meet. En la que está nadando, creo yo. Swimming. Swim. Muy bien. Swim. Muy bien. Consonante, consonante, vocal, consonante. Siempre que sea así, esta regla duplica la última letra. ¿Está claro eso? Yes. Estos, los demás no, porque son con dos vocales. Dos vocales o una vocal, pero lleva doble consonante. Tiene que ser consonante, vocal, consonante o dos consonantes, una vocal, una consonante. Solo estas reglas aplican. Dos consonantes, una vocal, una consonante. Pero si son dos consonantes al inicio y dos al final, no aplica. ¿Sí está claro? Sí. Vale. Watch, por ejemplo, tampoco aplica. ¿Por qué? Porque lleva solo una al inicio y tres consonantes al final. No aplica. Solo deben de ser dos consonantes, una vocal, una consonante. O consonante, vocal, consonante. En medio, la vocal. Así que, ¿ya saben eso? ¿Perdón? En ese caso se duplica la última. Se duplica sílaba. La última letra. La última letra. No la sílaba, la letra. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo. ¿Sí? ¿Cuál me dijo? Empezas a ver vos el video. Play. Play. Vamos a ver, analizar play. Veamos acá abajo. Play. Play. Playing. Consonante, vocal, consonante. No, consonante, consonante, vocal, consonante. Ajá. Cuenta con la regla, pero termina en Y. Las que terminan en Y no se duplican. ¿Ok? Miss, y en el caso de dance, que dance le apliquemos el ING, ¿por qué le quitamos la E? Vaya, las que terminan en E, se les quita la E y se coloca, vamos a colocarlo acá. La I de puntito. Así sería. Todo el que la que termina con E, se quita la E y se agrega la ING. Como drive, como... Ajá, drive también. And drive. Drive, ¿ves? Igual. Day. Driving. Se quita la E. Bye. Vaya, felicíteme. Eso, Denise. Vaya, ahí está, miren. Drive, driving. ¿Qué dije con las que terminan en Y, Denise? ¿Cómo study? Bueno, en el caso de study, bueno, todas las que terminen en Y, ¿verdad? Se aplica el ING. Ajá. Y no importa que tenga consonante, vocal, consonante, pero como terminó con Y, no aplica. No aplica duplicar. Algo, si fuera... algo complicado ese verbo. ¿Quién habló? René, el chipi. Claro, tiene que memorizar un montón de cosas, un montón de claves. Pero por eso usted se la va a aprender de memoria. Sí. No, eso no es nada del otro mundo, solamente es de aprenderlo de memoria. Aquí ya vio cuáles son, ¿verdad?
Solo es aplicar, ¿ves? Yes. La termina en E, le coloco la I de puntito, ING. El ING. Solo eso, no, o sea, no es nada complicado. No, pues sí, hasta los niños de kinder se aprenden esto. No estoy llorando, José. ¿Cuánto me aprendí los trazos? ¿Los qué? Los trazos. Los casos de factoreo. Ah, vaya. Esto no es nada, la parte de eso. No es nada. Exacto. Es más fácil la mate. Es más fácil la mate. Exacto, ¿verdad? Dina. Exacto, Dina. Está más fácil la mate. Imagínense que yo no he hablado, fue Alejandra. Imagínense que yo dije, no me gusta. Igualita la, mate. La voz. Es que sí, igual. Yo creí que era Dina. Alejandra, ¿qué pasó ahí? Yo dije, bueno, no me gusta la mate, voy a agarrar inglés. Y por eso, huyendo de las mates. Para mí es más fácil inglés que la mate. Pero ahí cada quien, ¿verdad? Su estilo. Vale, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No más? No, sigamos. Sigamos, ok. Vale, de ahí las demás... Todas van igual, ¿verdad? Vale, ahora, vamos a ver. Comencemos. Hay una persona le hace la pregunta a otra y la otra responde. Quiero irlos escuchando hablar inglés, ¿ok? Vale, comenzamos con Dina. Dina. Va a abrir el telón Dina. A Vane le da risa. ¿Con quién es que se parece la voz de Dina? Con Vane. Con Alejandra. Alejandra. Ah, ok. Vale, vamos. ¿Qué voy a preguntar entonces? Va a preguntar qué está haciendo. Ajá, en la foto 3, no, la foto 4. Pero, what are you doing? No, you know. ¿Qué está haciendo ante la foto o la de la foto? Sí. Como, ajá, entonces, ¿cómo preguntas? Que sea. ¿Cómo preguntas? No, me voy de la clase entonces. Ah, what is she doing? Aquí están las preguntas arriba, Dina. No las miraba, teacher. Se borran, se lo juro. Está en teléfono. Se lo juro. No estoy en teléfono, pero hasta que le pasó el mouse, el clic o la flechita encima apareció. Sí, Miss, cuando como que le da, deja de compartir texto. Ok. Pero hoy sí están, ¿verdad? Sí, ahí están. Entonces yo voy a decir, what's he doing? Y alguien más me va a responder. Sí, usted escoge a quién. Pero, ¿cómo? What is he doing? What is he doing? Así como yo les estuve preguntando a usted. ¿Y yo tengo que decirlo o que alguien más lo responda? Perdón, que me... Como usted que pregunta me nada más. Y la otra persona le responde. Pero usted escoge a quién le va a responder. Depende de tu pregunta, si vas a usar he o she, vamos a responder dependiendo la imagen. Usted pregunta. What are they doing? Pero estamos en la foto 4, Dina, vamos en orden. Y aquí no hay they, solo es uno. Ah, la 4, ok. Entonces sería what he doing. What is he doing? Eso es lo que quiero que practiquen, ¿verdad? What is he doing? Ajá. What is he doing? ¿A quién le preguntó? A Dennis. Ya sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabía. ¿Por qué? ¿Tienen algo en común? Yo no digo nada. Ustedes empiezan a hablar. Yo no digo nada. He's swimming. Ah, vaya, ya le respondió, ¿está bien, señorita Dina? Yes. He is correct. Swimming, dijo él. Ajá. Dennis, ¿le duplicó la última letra o no la duplicó? Sí, la dupliqué porque era consonante vocal. Súper, me encanta. ¿Ah? Así es la regla. Vaya. Ahora, Dennis sigue la colita. Y Dennis le va a preguntar a Rosemary. What is she doing? A ver, pregúntele pues. Foto número 5. Rosmerita. Se perdió.
Perdón, perdón, no tenía activado el audio. Rosmerita, what is she doing? She's talking a walk. Talking or taking? Talking. Talking es hablando. Taking. Taking. ¿Cómo se pronuncia, perdón? ¿Cómo se pronuncia? Taking. Taking. Ajá, taking. Taking a walk. 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 Entendido. Taking a walk. Vale, ajá. ¿Otra vez? Pregunta y respuesta. Muy bien. What are they doing? Doing. Doing. What are they doing? What are they doing? ¿Quién me responde? Usted escoja. Yo escojo, yo escojo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Morena. ¿Otra vez? Creo que no le escuchó. No, no le escuchó. They are dancing. What are they doing? They are dancing. Ajá. Ajá, muy bien. They are dancing. Dancing. Y le colocó, ¿qué hizo en ese verbo, More? Le sustituí la E. Ajá. Y le puse la ING. Súper bien. Muy bien, las felicito. Le quería comentar también para todos. Dígame. Tengo entendido que dentro de las excepciones, así como la Y, está desde la W hasta la Z. X, Y, Z. Sí. Uh-huh. Ajá. En donde son, cuando los que terminen en eso, siempre le vamos a poner la ING. ING, exacto. Ajá. Uh-huh. Sin quitarle sí. ni ponerle sin doble. Sin quitar la, ni uh-huh. poner nada. Es lo mismo, ¿eh? ¿Verdad? Okay. Uh-huh. Ajá. Pero quizá yo diría que mejor se aprendan solo lo único que les expliqué aquí ahorita, que es quitar a la E, agregar la I de puntito, NG, y consonante, vocal, consonante, duplicar. Solo son dos reglas las que he explicado, para pero que no nos compliquen. Como, ajá, pero así como jugar el play, playing. O sea, ahí se cumple. Las que terminan en Y, ajá, las que terminan, ajá, ahí es también la excepción. También, ajá, en vaya, así como decir draw, como dibujar, ajá. Que significa D-R-O-W. Ajá, ahí se cumple. Draw, drawing. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Le voy a explicar eso que están diciendo los compañeros aquí. Súper chicos, los felicito. Vaya, miren, ellos acaban de mencionar dos verbos, ¿sí? Y dicen ellos, miss, pero el... ¿Están viendo pantalla? ¿Sí? Sí. Vaya, draw sí, sí. Yes. Lleva consonante, consonante, uh-huh. vocal, consonante, ¿sí? Uh-huh. Y dijimos que esa regla es duplicar, ¿verdad? Uh-huh. Pero, como dijo More, súper bien, todas las que terminen en X, Y, Z, ¿verdad? W. W, X, Y, C, todas esas no se va a duplicar. Esta es consonante, vocal, consonante, que supuestamente tendría que duplicar la última letra, pero no se duplica porque son las excepciones. Entonces usted solo coloca drawing, normal, ¿verdad? Porque terminó en una de estas cuatro. ¿Sí? ¿Sí? De ahí todo lo demás que tenga consonante, consonante, vocal, consonante, se duplica. Una consonante al final, chicos. Si son dos consonantes al final, tampoco se duplica. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Ok. Vale. Espero que yes. sea. I got it. Vale. Seguimos con la cadenita. ¿Con quién nos habíamos quedado? Con More, creo. Con ¿verdad? More. Sí. Vaya, More, ahora usted hace la pregunta siguiente a quien usted quiera. Ay, no los miro a todos. No los mira a todos. Está en teléfono, celular. No, en la compu.
Vaya, ya lo moví, ya lo moví. Ya lo movió, vaya. Sí. Ver. What, quiero ver, what is, what, tengo que mencionar si es mujer, ma. Sí, depende de la foto, ¿verdad? Depende de la, estoy en la, del carro. En la 6, están en la 6, sí. Entonces, what is she doing? Doing, muy bien, doing, se dice doing. What is she doing? Este, Edwin. Yes. Sí, ya noté que en el micrófono en la casa de Edwin es que se oye todo ese ruido. Para Edwin. She, ajá. She is driving. Driving. She is. Driving. She is driving. Muy bien. Driving. Driving. Ajá. ¿Y qué hizo en ese verbo, Edwin? Sustituir la E por ING. Muy bien, súper, gracias. Solo me apaga su micrófono, por favor. Ok. Gracias, bye. Ah, pero es que usted iba a seguir la colita, ¿verdad? La cadenita, bye. Pero es que sí, ya noté, estuve queriendo notar quién, a dónde es que se oía todo ese ruido. Y sí, es en Edwin, en casa de Edwin. Vaya, Edwin, abra su micrófono, vamos a oír, ya va a ver. Ok, vaya, pero ya le bajaron. Vaya, haga la pregunta. Y sería como, what is, no, what are, what is, no, what are they doing? What are they doing? Ajá, bien. Elija a alguien de los que tienen las cámaras apagadas. Sí, creo. Carlos Alberto Montano. Carlos Alberto tiene la cámara apagada. Déjeme ver. ¿Ok? Oh. No, no la tiene apagada. De los que tienen apagada la cámara. Quiero ver. Hay cuatro. Osvaldo. What are they doing? What are they doing? ¿En cuál imagen sería? La siguiente. La siguiente de la que él dijo. Seven. Eight. Ella es la que va conduciendo, ¿verdad? Ajá, no se la clave, Osvaldo. Sí, lo que pasa es que estaba... Es la que sigue. Mire, pero mire, después por eso no entiende. Porque se levanta a tomar café. Vale, ¿por dónde vamos, chicos? Ayúdenle a Osvaldo. Una siete, la costa de la movie. Go to the movies. Picture number seven. No, number eight. No, van por la seven. Number eight. Number eight. Number eight. So sorry. Eight. Entonces, ¿cómo sería la pregunta, Edwin? Hay que cambiar la pregunta, ¿verdad? Porque no son they, solo es uno. Solo es un señor. Sería, what is doing? What is doing? ¿Está correcto? Doing. What no. is doing? It's he. ¿Qué le faltó? He. What is he doing? What is he doing? Muy bien. What is he doing? Las escribieron, ¿verdad? Yes. Si las escribieron así, yeah. Hay que ir corrigiendo. Donde la teacher les dice, ahí deben de corregir, ¿verdad? What is he doing? ¿Y la de la movie? La de la sí, activa. Teacher, sí. Es que yo creo que se han saltado, solo se es saltaron. Es que ellos son varios, o sea, no es uno, son es varios. Es que de hecho. Pero vamos a decir que tengo el número 8, porque era la número 8. Se oyó de un solo, todos hablaron al mismo tiempo.
No, lo que pasa es que después de la que va conduciendo, ya había respondido Edwin, dijo. No, Edwin respondió. Es que él hizo una pregunta. Vaya. They are going to the movies. Yes. Ajá, entonces la siguiente. Va, saltémonos, ya nos perdimos. Vaya, entonces Edwin, what is he doing? Vaya, conteste Osvaldo. Se volvió ahí. No, entonces sería la del señor que está de compras. Sí, la de shopping. Sí, que lleva la canastita repleta. Ya la respondí. ¿Cómo es? No. He's shopping. ¿Otra vez? He's shopping. Repeat again. A eso, repeat again. Julito no dijo, escucha. Repeat again. No. Mire, ya están hablando inglés, ustedes, súper. He's shopping, dijo, ¿verdad? Muy bien. He's shopping. Vale, ahora Osvaldo, haga la siguiente pregunta a quien usted quiera. Otro de la cámara apagada, como usted. Lo voy a buscar porque estoy en celular. Bye. Yo creo que todos entendieron la cámara. Yo te ayudo, Kelly Guerrero. Yo te ayudo. Tan tremendo. Bárbaro. Eso, Filín. Van a hacer falta estas clases, chicos, para reírme en las noches. Siempre me acuesto con una sonrisa. Ajá. Pregúnteme a mí, está bien. Vaya, Osvaldo. Pregúnteme a mí, le dijo la chica. Lo está retando, miren. No, o sea, porque él dice que no ve a quién más. Ya me confundieron. Vaya, oye, ella vaya, es, concéntrese, vaya. No le ayuden, no le ayuden. Él puede, vaya. ¿Cómo fue? What's she doing, Kelly? What's she doing, Kelly? Okay. What's she doing? She is reading a book. Wow, qué bonito pronuncia, Kelly. She's reading a book. Super. Okay, Kelly, continue. Very good. Very good. Okay. What Kelly. Is she doing? Uh-huh. ¿A quién, Kelly? A su mejor amigo, Kelly. Ah, a Gilberto. Ah, Gilberto, me lo voy a inventar. Ah, vaya. No, a saber porque, si ya. Porque, a saber porque si no ya hay se vieron por ahí. No hay a nadie que se llame Wendy, así que es mi Wendy. No, yo no dije a Wendy, yo dije a su mejor amigo. Ah, mi mejor amigo, pues no hay nadie que se llame Daniel, creo yo, sí. Ah, no. No, pero ya dijo Gilberto, vaya Gilberto. Usted es el mejor amigo de ella. What is she doing? Ya fueron juntos al parque. She's studying. Muy bien. ¿Qué hizo en ese verbo, Gilbert? Solo agregarle la ing después de la y, por decirlo así. Ok, muy bien. La ing después de la y. Muy bien. Ahí no se quita nada, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, ok. Gilbert, la última. La última pregunta, ¿a quién se la va a hacer? Al que vea más serio, al que vea más serio. What? ¿A quién? What is he doing? Voy a buscar, permítame. Busca el más serio. Hola, más creo serio. Que Julio no ha participado, ¿verdad? Pero Julio no está serio, él bien sonriente. No, pero... Ah, vaya, uno. No lo moleste, Julito. Hey, no está bueno. No está bueno. Pero, ahorita todos se ríen. Vaya. Sí, a Julito, vaya, él le dijo que pregunte. Vaya. Conteste, Julito. What's he doing? El señor ahí todo redondito. He's watching television. Eso, mírenme, Julito, él es bien atento en la clase. He's watching television. Ok. He's watching television. Muy bien, pronunciación, todo bien. Ok, ¿estamos claros con esta parte? Please. Yes, you got it? Karim, ¿está claro, Karim?
Ahí, sí, Karim. Vaya, eso, el dedito, muy bien, Karim. No me va a sacar otro dedito y se confunda, ¿verdad? Vaya, seguimos, seguimos, vaya. Vamos a ver, ¿qué dice el video? Quedó manchado el video, vamos a borrarlo un poquito. Ahí viene mi amigo a hablar. Permítame, vamos a adelantarlo porque... ¿Cómo no se oye? Ah, tiene su rival. No, es mi amigo. Con él salimos a tomar café. Okay. Oh, es su amigo. Oh. Ah, oh. Ah. Ya van de tremendo. Permítame. Está casada la teacher. Es cierto. Sí, pero puede ir a tomar café. Bueno, ¿y ustedes a dónde andan averiguando que estoy casada? La mandaron en un link, la mandaron ahí, que miren, todo su nombre hasta el número de Dui tenemos. Ahí decía que. Dirección, todo. Dirección y todo. Y así, y Dina ya la tiene, porque si no le pasa la materia, ahí la va a tener enfrente de la casa. A Dina, ay, Dios mío, ya me asustaron. Ay, no, es cierto, Dina. Callada se queda. Y cada vez se ponen a reír. Vaya, miren aquí esta parte, chicos. He's playing tennis. Es lo mismo que ustedes han estado haciendo. Miren, she's writing, no es reading. Una cosa es reading y la otra es write. El read writing se escribe con E y el write se escribe con A. Con I. Por decir A, I dije A. Miren, pero la pronunciación es write y read. Este es write, este es read. Por eso es que la vez pasada yo les decía el de dame un ride, ¿sí? Dame un ride. El ride es una, sí, conducir, ¿verdad? Ride. Y read es con I la pronunciación. Read. Se escribe con E. Pero me lo voy a escribir porque si yo solo hablado no queda claro. Ride. Read, miren, repeat, ride, ¿verdad? Y aquí right, no, al revés. Vale, entonces, después del comercial de mi amigo, que ya van a empezar otra vez ustedes con que... Ah, amiguito. El amiguito. El amiguito. Lo bolito. El amiguito de la teacher, vamos a decir. Vale, no, que con él hablamos de ustedes. Con ese amiguito. Permítame, que no se me cierra la pantalla. Permítame, chicos. Yo cuando hablo otras cosas es porque estoy queriendo cerrar la pantalla, ¿ok? No quisiera perder tiempo, permítanme. Ay, se me trabó la compu. Vaya, miren, chicos, entonces vayan todos a la plataforma, que mi computadora se trabó. Se trabó. Vayan todos a la plataforma y vamos a ver ese ejercicio, permítanme. Es que mi amigo se enojó porque estoy hablando de él. Vaya, me trabó la compu. Vaya, vamos a ver. Está en Knowledge Check 5.13. Vamos a ir ahorita. Knowledge Check 5.13. Entonces, los que no lo han hecho, vamos a hacerlo ahorita. ¿Ok? Está casada la teacher. Ahí. Está casada. O sea, que creía que no estaba casada. Yes. No, si ya estamos de edad. No, nunca sabe. Ya tenemos mucha edad. Hasta todos desconsolados, todos. Ay, mucha edad. No. ¿Mucha edad de cuánto? Dijo. Hasta tengo un bebé, chicos, de 4 años. ¡De verdad! ¡Qué lindo! Sí, se llama Lucas. Oh. Ah, miren, todas las que hicieron, oh, son las que me lo van a venir a cuidar por turno, porque no hay alguien que lo cuide ahorita. Genial. Sí, una un día, otra el otro día, todas las que gritaron. ¡Ah! Yo no le hice así. No, a Dina no la dejara porque me lo va a regañar.
Me le va a pegar. No, es broma. Yo voy a hacer una, yo sé una buena tía. Yo voy a hacer una buena tía. La tía pistuda. Sí, obvio. Tía pistuda, miren. Vale, están completando esto ahorita, ¿verdad? Los que no lo han hecho, ¿sí? Yes. Ok. Mire, todo, yo quiero portarme seria en la clase, ustedes son los que empiezan. ¿Cómo comportarse serio con ustedes? Vale, 5.3. Repitamos. What's Mary doing? What's Mary doing? ¿Qué están preguntando, chicos? Lo mismo que acaban de preguntar ustedes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Súper. Esa pregunta ya no se les tiene que olvidar. Cuando yo les diga, hey, what's up? What are you doing? ¿Qué me van a contestar, Dennis? Hi, Dennis, what are you doing? Hi. ¿Qué me van a contestar? I'm studying. Con ING, lo acabamos de practicar. Siempre que lleve el doing, usted contesta con ING también, ¿ok? Si yo le digo what do you do, es otra cosa. Usted me contesta sin ING, pero yo dije what or what are you doing. Y aquí es, what is Mary doing? ¿Qué está haciendo esa chica Mary? Dice, listen to the sounds and respond in each numeral. Ok, van a escuchar sonidos y van a responder qué es lo que está haciendo. Vale. Yo vi que algunos tenían problema con esto. Ahorita lo vamos a hacer todo juntos. Tenemos 15 minutos. Uy, no sentí la clase, chicos. Vale. What's Mary doing? ¿Qué es esa? En esta está pero rara porque en todos es como que she is, en todas, pero en esta solo es driving, conduciendo. Driving. Escuchen ahí los sonidos y contesten y luego me ayudan con las respuestas todos. Lo están haciendo, ¿verdad? Yes, lo que yes. Ya no hicieron, solo vayan y escuchen de nuevo los sonidos para que ustedes queden claros con el tema. Concéntrense en los sonidos. No se oye. Questions about each sound. One. No, ustedes lo van a colocar en plataforma. Ustedes tienen que darle play en su plataforma. Yo no, porque no lo van a escuchar. Two. Pero si se oye, Miss. Okay. O sea, si pone silenciados los micrófonos de todos, sí, y lo podemos ir haciendo ahí en su plataforma. Voy a ir uno por uno porque si yo les digo no me hacen caso. Vamos a ver. Y he perdido la, tengo que cerrar pantalla para mutearlos a todos de un solo y ponerles candado que ya no lo puedan volver a usar. Mire, pues acabamos de decir, no le han puesto el mute. Vamos. Ahí está, eso, José. Me ayudó, José. Ah, ahí está. ¿Quieren que lo ponga yo? Sí. Pero es que lo que pasa es que no me le da play. Bueno, a menos que lo abra aquí, permítanme. ¿Y por qué no abre su plataforma? Es mejor que la abran y lo hagan yo solo. Miren cómo sale pequeñito. ¿Lo ven? Aquí lo voy a agrandar. ¿Para miren? Yes. Permítanme. Two.
3. Four. Heaven's prison. Come see. Straight next Wednesday night. Five. Six. Seven. Eight. Difícil, ¿verdad? Sí, porque en las 7 está dando balazos, ¿sí oye? Sí, la última tres. Balazos se oyen, dice tremendo. Vaya, mira. Está jugando Soya tenis, estaba, play tenis. En Soya estaba jugando y lo agarraba. Mire, aquí hay varias gente de Soya, lo van a regañar. O le caen bromas. No sé de dónde son en realidad. Vale, pero miren, vale, entre todos nos vamos a ayudar, ¿ok? Por cierto, ¿quién es Mauro? ¿Mauro qué? Permítame, estaba revisando ya días, quiero saber quién es Mauro. Osorio, yo. Ajá, ¿quién? Mauricio. Mauro, y que tiene dos correos, o no, se escribe de dos formas en el WhatsApp. Mauro. No, es que en el WhatsApp estoy como Mauro. Ah, ok. Ah, no, es que así me dicen. Ah, pues sí, ya sé quién es. Va, ok. Es que yo lo conocía por José. Sí, y es ahora que yo, Mauro. Yo me llamo José Mauricio. Ah, vaya. Okay. Pero me dicen Mauro. Ah, ok. De hecho, así se llama mi hijo, Mauro Alejandro. Ok. No, pero ahora ya sé, ajá. Es que yo decía, ¿quién es? Vale, aquí está, chicos. What's Mary doing? En la número uno. Vamos a ver. ¿Qué recuerdan? She's driving. Ok. Número, no sé si les tomó bien con punto o sin punto la plataforma. Punto. Las punto. Oraciones siempre tienen que llevar puntos, ¿sí? Pero a veces la plataforma... La toma mal si la le colocamos juntos, ¿sí? Yo lo a mí solo me la a ver si lo agarra cheese. Sin el cheese. Sí, porque a mí solo la acción. Solo el verbo. Solo el verbo en el presente continuo. Driving. Ok, ¿y en la dos? Swimming. Swimming. Ok. Ahí sí. Eating. Yes, swimming. En esta sí tenía que ser she is. She is swimming. En todas las demás es she is, solo la primera es. Pero una aclaración, chicos. Usted siempre tiene que decir she is, ¿verdad? Yo en toda le puse she is. Mal, amor. A todos. No, solo la última no hay que. No, me la puso bien. Ah, con she is. Ajá. Okay. Yo la puse sin she is y me la agarró bien. Vale. Yo solo puse el verbo también. Ah, ok. Vale. Entonces en la tres, she is qué. Eating. Eating. ¿Puede decir eating o eating? Eating. Como usted se sienta eating. Más fácil. Eating or eating. Vale. ¿Y la cuatro? Eating. Watching television. Watching television. Otra cosa, que si usted no inicia con capital letter, bueno, para mí es mal, está mal. Pero bueno, aquí creo que la acepta sin capital letter. Y aquí no sé, el chino, no sé si con
lowercase. Lowercase es minúscula. Las cinco, chicos, what's Mary doing? Dancing. She is dancing. She is dancing. Vayan viendo cómo se escriben los verbos. ¿Las seis? Reading a... Reading a bike. Ah, ya ven que me están pronunciando mal. Reading me dijeron. Y es riding. Riding a bike. Por eso escribí read. Y es ride. Riding a bike. Riding a bike. Ajá. Riding a bike. Acuérdense que cuando es bicicleta o caballo, usted dice riding. Riding. Cuando es libro, reading. Reading a book. Riding a bike. Reading a book. Riding a bike. Acuérdense esa combinación. Riding a horse. Riding a horse. Conduciendo un caballo. Riding a horse. Para carro no es ride. Drive. Ahí cambia el verbo. Drive. Ah, ok. What's Mary doing en las siete? She is playing tennis. He is or she is? She is playing tennis. Ok. ¿Y la ocho? Solo playing tennis. Solo playing tennis. Vale. Vamos a ver solo playing tennis. Vale. ¿Y la ocho? She is typing. 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 Esa es la única que me afectó el chis. Los demás no. Vale, vamos a probar. ¿Quién habló? Ganso. Ahí está. La última que dijo que era Miss Typing. Typing es digitando. O sea, usted en la computadora no escribe, usted typea. Typing. No, es malo, es mala, ajá, porque digital. O sea, es incorrecto decir write in the chat. No, es type in the chat. Type. Porque va a hacerlo con teclas. ¿Y el verbo cómo se escribe? Ahí está, type. Pero ese ya está con el ing, sin el ing. Así es. Type. Ajá, y ahí le quitaron la E y cambió a ING, ¿verdad? Type. ¿Lo está viendo, More? Sí, y ese sí. Type no es como tipo. No, o... el tipo es... Kind. What kind. What kind. Ajá, eso, súper. Ese es qué tipo, miren. What kind. Pero no de tipo persona, sino que tipo pareciendo, comparando un objeto. Type. Como el type racing, el tipo racing, el type. Sí, también puede decir type, ajá. Ah, ok. Ajá, sí, type. Depende del contexto, ¿verdad? En que lo está utilizando. Thank you, miss. You're welcome. Entonces, vamos a repetir, chicos. Driving. 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 No es lo mismo dry que dry. Driving. No marquen la D como D, sino que es driving. Driving. Muy bien. Driving. Ahora, swimming. Swimming. Riding a bike. Okay, ahora, para terminar la clase,
hágase la pregunta usted mismo, ¿verdad? Hágase la pregunta. What are you doing? Como que alguien le pregunta, escriba en el cuaderno y escriba qué está haciendo usted ahorita. What are you doing? I am or am. Ahí usted tiene que colocar I am or am. No, you are, no, he is. Porque es para usted la pregunta. I'm sleeping. Traten de finalizar lo que resta del 5, ¿verdad? De la parte 5. Porque mañana vamos a hacer el, bueno, mañana es miércoles, ¿verdad? Miércoles. Y mañana vamos a hacer el primer repaso del final test. Mañana, porque ya solo mañana y de ahí el jueves vamos a hacer el midterm. O sea, usted lo puede hacer ya. Usted puede hacerlo ya si quiere, o mañana, o en la mañana, a la hora que usted quiera el midterm, el final test. Y a la hora de la clase, usted solo verifica, ¿verdad? Cómo lo hacemos. Bueno, no lo vamos a hacer, sino que yo le voy a dar un repaso para que ustedes, para ayudarles, ¿sí? Terminando este módulo, teacher, ¿cuándo empezaremos el otro? Ellos le van a todo lo que tenga que ver con su, ¿cómo se llama? Certificación, inscripción, notas, calificaciones, eso no lo sé yo, para nada. Usted tiene que esperar o preguntar, ¿verdad? A los mismos que les enviaron correos, ellos mismos le van a, son los encargados de todo eso. Sí, usted nos va a dar el módulo 2. Tampoco lo sé. Ahí ellos escogen, maestro. Así que, nosotros vamos a escoger. Aquí mandamos nosotros, porque ellos no. Ay, nosotros mírenlo, súper. Mire, otra cosa que les iba a decir, chicos, no era broma lo del baile, o sea, no es que van a bailar, sino que quisiera que vinieran así como bien guapos el día último. Bueno, ya son guapos todos, ¿verdad? Las chicas y los chicos. ¿A dónde? No, para tomar una foto. Les quiero tomar una foto de recuerdo, ¿ok? Bueno, ya tenemos su dirección, así que ya vamos a llegar a su casa. Ahí diciendo? En su casa vamos a recibir la clase, sí. Dicen todos los compañeros. ¿Quién dijo primero? Vamos a tener pizza. Ya tenemos quien nos va a llevar la gaseosa. Ah, vaya. Ya tenemos quien nos va a llevar gaseosas. ¿Verdad? Ahí se está poniendo a reír ahorita. Ya va a hablar. Ajá, diga. Julio va a llevar la soda. Ah, está la gaseosa. Bárbaro, Julito. Bueno. Eso, Julito. No, ¿y dónde trabaja Julito? René la cerveza. Pues mínimo. Aquí. Este es mi uniforme. Ah, espérame. No lo veo, Julito, espérame. No. Estoy aquí. Ajá, Julito. Ah, de la constancia. Mire, bien escondido se lo tenía también, Julito, trabaja ahí. ¿Ves? Bárbaro, Julito. Pregúntele a Denis también. Vaya, mire, todos callados, ¿verdad? Solo José era el único que se dio a conocer donde trabajaba. Se dio color. Que se da color. Ah, pues ya tenemos tres, miren, uno va a llevar las sodas, el otro va a llevar los jugos no venden. ¿Cómo no? No, tenemos de todo. Valle. Uno va a cargar el camión, el otro no va a descargar y el otro va a manejar. De todo le hacemos. A Julito vamos a poner a descargar el camión. Bueno, con todo. Vendemos de todo tipo de boquitas, Diana, de boca de él. Vaya, mire, en serio. No sé, ¿sí? Mentira, José. No, es mentira. Ya van de malía, vea, José. Sí, no, eso sí no tenía entendido yo que vendían eso. Así que una X. Perdieron porque no venden boquitas. Hay boquitas. Pero regalamos boquitas. Pero regalamos. No. Allá en el bar. No, de hecho, lo que está diciendo. ¿Ustedes creen que no ha entrado ahí a dar clases? Al bar Lutecia, ¿verdad? No, ahí ya he dado clases, sí. Sí, sí. ¿Ya se han dado cuenta que ahí daban clases antes? No sé si todavía. Hace como 3-4 años creo yo que pasó. Sí, por ahí anduve. Ajá. Ah, vaya, ya los hubiera conocido, mire, pues. Sí, pero
estábamos aprendiendo francés en ese tiempo. ¡Oh, sí! ¡Wow! Ah, mentira. Pero mira, en el bar me tocaba dar clase ahí. Bien bonito ese bar. Bonito. Sí, bueno, muy bonito. Hace como 8 años. Hay mucha historia ahí de maquinaria de hace más de 100 años, pues. ¿Verdad? Sí, bien bonito todo lo que tienen. Sí. Tenemos todas las marcas. Ah, de pues las, mire, Denis nos va a llevar a dar un tour por ahí para conocer de las cervezas. Sí, es cierto, sería bueno. No, ahora creo que por lo de pandemia han suspendido todo eso, pero sí. Cuando pase, con todo gusto. Ay, mire, pues ahí hay que quedar en los contactos, ¿verdad? Nos van a probar también. Sí, claro. Hay degustaciones de cervezas y pero te dan 3 cervezas por persona. Ah, bueno, hasta bueno, mucho para bueno. La Dina. No, ya la echaron de cabeza. Un poquito eso. Se pone rara. De... Ya la descubrí. Agarra más ambiente. Vale, miren, chicos, aquí ustedes ya cambiaron el tema, ya vieron. Vale, miren, Friends Across the Continent. Esto bien. Ustedes solitos pueden resolverlo, ¿verdad? Se trata de escuchar y leer la conversación. Miren, de esta conversación que está ahí, que tiene que ver con los temas que hemos visto, usted escoge who is writing an essay. Who es quién. ¿Quién está escribiendo un ensayo? Usted escoge aquí quién de los nombres que aparece en la lectura. Who is having a coffee? ¿Quién está tomando café? Who is reading a magazine? ¿Quién está leyendo una revista? ¿Qué más? Who is working outside? ¿Quién está trabajando afuera? Who is shopping? ¿Quién está comprando? Who is playing soccer? ¿Quién está jugando fútbol? Ahí a decir las preguntas, ¿verdad? Por si no las comprendían. Entonces usted lee y ahí busca la respuesta. Y eso es todo de la parte 5, porque mañana vamos a introducirnos al final, examen final. Felicito, chicos. Así que... Congratulations. Sí, miren, ya solo estamos a un día de terminar las clases con la misma. Todos vamos a ganar medalla de oro. Medalla de oro, sí, lo felicito. Vaya, chicos, hoy terminamos la clase. Terminamos, entonces el jueves tal vez puedan venir así más guapos de lo normal para tomar una fotografía. Ahí se la voy a mandar después. Okay. ¿Sí? Para que la tengan de recuerdo de su grupo número 1, ¿verdad? Okay. Y así recordarnos todos, ¿sí? Por si acaso ya no me toca. No voy a extrañar, de verdad que sí. Ay. Todas las noches me acuesto con una gran sonrisa. No les pasa a ustedes, no les pasa a ellos. Vamos a pedir todos que sigamos en el módulo 2. Ojalá. Sí. Que repitamos. Aquí está saliendo en la grabación ya, de un solo hagan el anuncio. Aplazados vamos a quedar por eso. Ay, chicos, vaya. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana para la última, penúltima clase, ¿ok? Good night. Voy a ir a botar el polvo al saco que tengo ahí. O sea, solo va a salir de aquí para acá. No es necesario que se ponga ahí todo catrín. Con tacones. Bye. O sea, no vaya a venir de high heels. Porque los tacones no van a salir en la foto. Bye. Bye, chicos. Bueno, bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye.